Alejandro Ruiz, y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial porque estamos con Jesús Álvarez, de esa famosa cadena de networking que existe a nivel mundial y está en México, que es BNI. Gracias, Jesús, por estar aquí. Al contrario, Alejandro, gracias y buenas tardes a tu auditorio. Gracias. En primer lugar, para la gente que nos está viendo, ¿de dónde salen las siglas de BNI? Bueno, pues BNI significa, sus siglas en inglés, Business Network International. Es una organización que se encuentra en más de 70 países alrededor del mundo y lo que hacemos es juntar el perfil de dueños de negocio, empresarios, para buscar una metodología usando la mercadotecnia de boca en boca. Aquí es algo muy importante, algo que dijiste, dueños de negocios y empresarios. Normalmente se ve como empresarios y dueños de negocio lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia en este sentido? Básicamente habría un tercer pseudo sinónimo que sería el de emprendedor, ¿no? Ajá. O sea, todo aquel dueño de negocio que está buscando crecer su negocio, productos, servicios alrededor del mundo es un muy buen candidato a ser parte de esta organización. O sea, la ventaja entonces es el dueño de negocio, el emprendedor y el empresario, en este caso van a estar identificados como lo mismo para efectos de hacer su red de negocios. Vaya, podrían no ser lo mismo, pero creemos fuertemente que los tres están buscando crecer. Unos quizá ya tengan más establecido su negocio, otros estén arrancándolo, es indistinto lo que hacemos en BNI, el sistema puede funcionar sin diferencia para todos. Ahora bien, te pregunto, el hecho de que sea una red de negocios, y tú lo decías, que se transmite de boca a boca, ¿qué tanta ventaja representa eso frente, por ejemplo, a lo que serían las redes sociales o cualquier otro tipo de medio de difusión que a veces es bastante despersonalizado? Vaya, pues en realidad creo que el secreto es esa palabra, Alex, despersonalización o personalización. Lo que hacemos nosotros en BNI es siempre recomendar utilizar todas las fuentes de marketing que puedas. Sin embargo, creemos y sabemos que la más económica, la más eficiente es la recomendación. Porque la mayoría de los clientes que llegan con nosotros es porque algún cliente satisfecho te recomienda. Entonces, nosotros lo que trabajamos en BNI es mucho una filosofía que se llama ganar dando. No es ganar-ganar, ni ganar-perder, es ganar-dando. Es decir, colaborar para buscar credibilidad, confianza entre la comunidad empresarial que formamos BNI. Y así es podemos recomendar. Ganar-dando. Fíjate que normalmente nosotros hemos escuchado ganar-ganar, que ahora sí que si tú ganas, yo gano. O sea, todos ganamos. Pero ganar-dando implica que yo gano, pero también aporto. Es, de alguna manera, ¿cuál es el objeto de señalarlo así? Gano y doy. Es un concepto muy sencillo que se basa en la teoría, en la filosofía de la reciprocidad. Yo llevo algunos años en BNI y la verdad es que me he dado cuenta que es un concepto tan simple que nos cuesta mucho trabajo asimilar. Es decir, cuando yo busco un beneficio, digamos, de negocio, yo puedo tratar de vender algo. El networking que hacemos en BNI no se trata solo de vender, sino se trata de establecer relaciones y vínculos de largo plazo. Entonces, ¿cómo puedo lograr que otros empresarios, después de 3, 5, 10 años, quieran seguir recomendándome? Definitivamente no se trata de que solo quieran seguir comprándome, sino que ellos y yo tenemos una relación. O sea, la comunidad empresarial en BNI genera relaciones de apoyo mutuo. Entonces, mientras más nos apoyamos, mientras más damos, potencialmente más ganamos. Ahora bien, fíjate que he platicado con varias personas y entendían como esta BNI como un aspecto como de incubadora de negocios. Lo han entendido como una forma de difusión de servicios. Lo han entendido como un bloque hasta político, por decirte algo. Lo han englobado en todos. Pero al final, me ha tocado ir con ustedes, estar con ustedes, y realmente es una situación distinta. Pero ¿por qué de alguna manera siempre se ha mantenido BNI en ese contacto primario de boca en boca y no ha saltado a las grandes comunidades o a las grandes espíritus de difusión? Qué interesante. Pues sí, efectivamente no somos un movimiento político ni religioso, simplemente hacemos un movimiento empresarial que estamos tan inmersos en el boca a boca que efectivamente no hemos puesto mucha atención en explotar otros medios de comunicación. En ASTL, por ejemplo, sí hemos tenido algunas intervenciones en el pasado,
pero sí creo que podemos hacer otros esfuerzos, ¿no?, de comunicación. Alrededor del mundo creo que es igual. Esta organización surge en Estados Unidos y cuando tú llegas a Estados Unidos es prácticamente muy poca gente nos conoce. Hay tantos núcleos de networking en ese país y en otros que Beni por lo pronto no es que destaca justamente por la mercadotecnia que hagamos hacia afuera, sino destaca por la mercadotecnia que hacemos hacia adentro. La comunidad de empresarios en BNI es más de 200,000 personas alrededor del mundo, que esta comunidad está dispuesta a seguir una metodología. Justamente con la filosofía ganar dando, es que si yo estoy en un país del mundo y se me poncha la llanta, puedo entrar a nuestra plataforma, buscar un mecánico en una ciudad cercana y llamarle, decir, oye, soy miembro de BNI, tengo una situación con mi coche, ¿podrías ayudarme? Y tal vez, si no conoce a alguien, te recomienda con alguien más. Eso es lo que hacemos. Ahora bien, está excelente eso, pero tú hablabas de la metodología. Yo me voy a detener un poquito en la metodología, pero quizás lo veamos un poco más adelante. Algo que me llama la atención es que me ha tocado estar en Perú, me ha tocado platicar con amigos de Costa Rica, de Brasil y Colombia, y en los cuatro países identifican BNI. Entonces, me parece también que gente que está vinculada con España también escuchan de la red de BNI. Entonces, de alguna manera, lo que tú decías, se ha ido más allá de Estados Unidos. ¿En cuántos países hacen presencia? Están más de 70 países en todos los continentes. Hasta hace poco había un continente que no estaba, que era África, y ahora ya hay permanencia o participación de BNI en todos los continentes. No hacemos una restricción, volviendo al asunto del tamaño de tu negocio, no hacemos una restricción de acuerdo a tu creencia religiosa, política, ninguna etnia, no hay restricción en eso. Lo único que buscamos es que las personas que quieran participar en esta metodología estén abiertos principalmente a aportar, a participar de manera positiva, con una actitud positiva, compartir conexiones, o sea, no vamos a intercambiar bases de datos, pero sí podemos compartir conexiones cuando generamos ciertos vínculos de confianza entre los empresarios, y así es como se van generando las recomendaciones. Y esas recomendaciones, tarde o temprano, generan negocio para los miembros de BNI. ¡Wow! Ahora, vámonos ahora sí a la metodología. Llegar a BNI de repente es un desayuno que todos están participando, dinámicas, etcétera, donde se ve un espíritu de equipo. Ese espíritu de equipo, que no es propiamente un grupo, que sí hay cierta identidad. En primer lugar, ¿cómo logran esa identidad en cuanto a los emprendedores, a los empresarios, en cuanto a los dueños de negocios que se acercan con ustedes? Increíble. La identidad, eso es uno de los factores de éxito, que no es tangible. Pero vamos, la identidad se logra gracias a que las personas que se reúnen en BNI están dispuestas a colaborar. O sea, nosotros sí tenemos un sistema aprobado, sí tenemos una metodología que a lo largo de 30 años, 32 años ahora en el mundo está funcionando, haciendo negocios para la comunidad, pero esto no podría ser posible si las personas que tenemos en BNI no fueran las personas correctas. Es decir, que tengan una actitud de visión, de compartir, de colaborar y hacer equipo, como ya lo mencionas. Algunas veces hemos tenido objeciones o comentarios de gente externa que dice, bueno, ¿yo para qué necesito una red como esta, el BNI, si yo también lo puedo generar fuera con mis contactos? En realidad la respuesta a esto es justo que todas nuestras conexiones no tienen un sistema para recomendarnos todo el tiempo. Entonces, cuando tú te reúnes con gente que está dispuesta a hacer una recomendación, eso es uno de los factores clave de éxito en BNI, que la gente está abierta y dispuesta a colaborar. Ahora bien, dentro de esa identidad, algo que los distingue son dos características: la aptitud y la actitud. La aptitud, todos llegan de alguna manera a involucrar, a participarse con el conocimiento de su negocio, que eso es difícil, porque si te das cuenta, no puedo hablar de otros países, pero en México se distingue algo. Cuando le dices, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lo hiciste? Te dicen, me late. Aquí, me latió esto, me latió el otro, es el melatismo. Pero en cambio, aquí, la actitud con la que llegan es el conocimiento pleno de su negocio. Y otra de las cosas que también los distingue es la actitud, porque todos van realmente a vender su negocio. O
sea, eso es algo que destaca, ¿no? No es el típico introvertido, o es la persona que medio conoce el negocio, o de bajo perfil, o es el funcionario X de cierta empresa, ¿no? Aquí son los dueños, lo que dijiste. Entonces tienes actitud y aptitud. ¿Cómo logran esa selección? Es muy difícil responder esto, porque para encontrar las personas correctas hay que buscar en muchos lados, ¿no? Y es, el filtro se lleva gracias a que un miembro de BNI generalmente recomienda a un candidato. Entonces, no hay garantía de que seas una persona extrovertida, abierta y todo esto, pero el que ya un miembro de BNI te recomiende, eso es prácticamente la mitad del camino. La otra mitad es que la persona o el aspirante esté dispuesto a colaborar. Al final, no es que todo sea perfecto. En una red de gente, tenemos una diversidad increíble de percepciones. Entonces, lo único que sabemos es que puedes ser no el mejor vendedor, no el mejor comunicador, pero con el trabajo en equipo, o sea, al entrar a un entorno, un ambiente de éxito, como es los grupos de BNI, la gente se contagia y empieza a hacerlo igual o mejor que los que ya estaban antes. Entonces, yo te puedo explicar que habemos muchas personas que llegamos aquí prácticamente sin clientes, sin poder hablar en público, y al paso del tiempo de apegarnos a un sistema, de poder expresar en poco tiempo nuestra especialidad, en poco tiempo porque son muy buenos en el negocio, todo eso te genera un músculo que le llamamos el músculo de networking, donde tú puedes conectar rápidamente, ser memorable en tu mensaje, con perfectos desconocidos y tal vez nunca olviden a lo que te dedicas. Eso es lo que hacemos. Es un sistema que la práctica te lleva a la maestría. No, no lo dudo. Ahora, algo que me llama la atención es que lo dijiste, las bases del orador, ¿no? Aquí tienes que hablar, que tienes que convencer a tus aliados, clientes, amigos, de que tienes un... Bueno, no son amigos, son vínculos de intereses de negocios. Tienes que convencerlos de que eres la mejor opción. ¿Cómo logras en la gente que está llegando desarrollar ese espíritu de cambiar ese chip? Excelente pregunta, porque se podría decir que BNI no es una organización de ventas, pero nos enseña a vender. No es una organización de oratoria y nos enseña a hablar, entre otras cosas. Entonces, ese de cambiar el chip, aquí le llamamos una diferencia entre vender y educar. Si el objetivo de un empresario es vender y tener más clientes dentro de la comunidad de BNI, es posible que lo logre, pero eso es una visión muy corta. Lo que nosotros proponemos en la metodología es una visión a largo plazo. Si yo establezco relaciones de confianza con los empresarios que ahí se reúnen, esos empresarios todo el tiempo van a poder apoyarme. Y a su vez yo también puedo apoyarlos. Entonces, es una forma de... No hay manera de pararlo. Es decir, los miembros de BNI o algunos que salen de la organización siguen recomendando a las personas de la comunidad. Es algo increíble. Y la forma en que, digamos, se cambia el chip, como mencionas, Alex, es un sistema muy sencillo que le llamamos la visibilidad y la credibilidad. Es decir, si mucha gente conoce tu negocio, a eso le llamamos visibilidad, pronto algunas personas o muchas de ellas van a querer confiar en él, en el negocio o en ti. Y eso le llamamos la credibilidad. Estos dos factores, a largo plazo, mediano o largo plazo, puede dar rentabilidad, abriéndote puertas con conexiones que nunca imaginaste. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, Jesús, y al volver nos gustaría que nos platicaras un poco de la metodología de las reuniones de BNI. Pero vamos a una pequeña pausa, volvemos, estamos en tus propias palabras.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Que es la red más grande de negocios a nivel internacional, o quizá, si no la más grande, es una de las más importantes a nivel mundial, sobre los negocios internacionales, ¿no? Esta red de negocios. Y antes de irnos, yo te preguntaba, Jesús, ¿cómo funciona la metodología de BNI? Es decir, yo empresario, yo emprendedor, tengo mi pequeña o grande negocio, como quieras llamarlo, pero lo cierto es que quiero participar con ustedes. ¿Cómo le hago para acercarme, en primer lugar? Muy bien. Bueno, pues para acercarte hay varias formas. Y las dos principales son que un socio o un miembro ya activo en BNI te lleve, te invite a uno de los grupos. La otra forma es buscar en internet la palabra networking o BNI y te sale bni.com, el portal internacional, filtrar por país, ciudad y revisar si hay un grupo que se reúne cerca de la localidad donde tú estás buscando. Y después ahí dar un clic en visitar un capítulo. A los grupos de BNI le llamamos capítulos. Y ahí es cuando decimos que la metodología o el sistema de BNI es una experiencia vivencial. O sea, lo podremos explicar, podemos hablar maravillas, pero la experiencia se conjuga, se logra cuando el visitante, el aspirante, visita un grupo. Ahí te puedes dar cuenta que en 90 minutos los empresarios siguen un sistema que está muy bien estructurado y que les da resultados en negocios concretados. ¿Cómo explicar esto? Es muy fácil. La junta semanal de los grupos es una junta semanal de 90 minutos, prácticamente es parte del sistema. Es un show room del resultado del trabajo de networking efectivo que hacemos fuera de la junta semanal de BNI. Y aquí quiero hacer una mención acerca de lo que llamamos networking. Es decir, muchos empresarios, muchos dueños de negocios, para poder crecer necesitamos conocer más personas. Y a eso algunos lo identificamos como networking, hacer networking, crecer nuestras redes. Sin embargo, en BNI recomendamos hacer redes en todos los lugares que puedas. Tus universidades, exalumnos, cámaras de comercio, cámaras locales, cámaras del sector, etc. Todos esos networkings, digamos, networking nights, o sea, hay muchas formas de relacionarse, le llamamos networking tradicional, donde la gente
se reúne masivamente, pero no tiene un objetivo claro, más que tratar de vender. O en Mérida le llamamos tratar de cazar, ¿no? Tú llevas tu rifle, disparas y algún pato puede caer. Lo que hacemos en BNI con el sistema o la metodología desde hace 30 años es ayudar a los empresarios a que dejen de cazar o dejemos de cazar por un momento y establezcamos la cultura de, llamamos cultivar o sembrar relaciones. Visibilidad y confianza es lo que en el mediano y largo plazo nos va a dar sustentabilidad en las referencias. Y a eso le llamamos networking efectivo. Y vaya que es bastante efectivo, porque además semana a semana, o dependiendo de las juntas que, sí, semana a semana, cuando se reúnen, no solo tienen que hablar de su negocio, sino tienen que decir a cuántos refirieron y cuántos negocios concretados se han hecho, ¿no? Lo cual de alguna manera es, te demuestra si sirve o no ese tipo de reuniones. Exactamente. A ese, dentro de la metodología, ahí, a ese rubro le llamamos rendición de cuentas. Es decir, cada semana, más que reportar lo que yo he ganado o lo que yo he vendido, reporto cómo ayudo a otras personas a que hagan negocio. El dando, el famoso dando. Ganar dando. Okay. Entonces, efectivamente, todos tenemos el interés de crecer. Pero mi trabajo semanal, digamos, es las referencias que yo tengo para alguien más, que son referencias o puertas que posiblemente le abro a mis colegas de BNI. Y ellos a su vez podrían abrir las puertas a alguien más. Decimos que el networking efectivo de BNI es como un deporte, pero no forzosamente es como el box, de que te doy un golpe y tú me regresas otro. Tal vez yo te doy una referencia y tú puedes dar referencia a un tercero. Entonces, un tercero o cuarto en el grupo podría llegar y ayudarme a conectar con el cliente ideal que estoy buscando. Jesús, pero de alguna manera, ¿cómo evitas también la competencia desleal? Porque, por ejemplo, puede una persona ir a tus reuniones y ve todo lo que hacen, se lleva su catálogo y empieza él a vender sus servicios a través de comisiones, o bien saca toda la información y hace su networking. O sea, ¿cómo haces para evitar ese tipo de acciones que son contrarias a tu interés? Creo que es muy válido este punto. Sin embargo, Beni, honestamente no nos preocupamos por esto. Te explico. La competencia desleal es que en realidad la gente no va a comprar o no va a recomendar a desconocidos. Entonces, si bien alguien, algún visitante podría llevar nuestros datos, es muy complicado que yo confíe en él o yo quiera contratarle. Hay dos rubros importantes en BNI como políticas y lineamientos, que el primero es que no se permiten dueños de negocio que tengan la misma actividad empresarial, es decir, que vaya competencia directa entre nosotros. A eso le llamamos una persona por kilo de negocio. Entonces, buscamos especialistas donde podría haber uno o más abogados, donde cada uno tiene una rama de derecho diferente. Entonces, no hay competencia directa. Y la otra forma es que la competencia desleal no se da porque nosotros vamos a dar referencias, no vamos a ofrecer comisiones. Entonces, la comisión máxima permitida en BNI es 0%. Si yo te voy a ayudar, yo no espero un peso a cambio, yo esperaría que tú puedas ayudarme a mí o a alguien más del grupo con otra recomendación. Entonces, es un entorno muy sano, limpio de cualquier vicio como esos. No es un riesgo hasta el momento, después de 32 años, para los miembros de BNI, esta competencia que mencionas. ¿Cómo en un momento dado dicen los especialistas en calidad que lo que no se puede medir es difícil de mejorar? Palabras más, palabras menos. ¿Cómo mides el éxito de BNI, en este caso un capítulo, o en este caso de una entidad, o como quieras llamar? Wow. Pues mira, hay varias formas de medirlo. Dentro del sistema y la metodología tenemos 8 factores clave de éxito, donde para quien no sabe nada de BNI, yo creo que el factor más importante es el negocio concretado. Un indicador que llamamos el valor de la silla, es dividir el número de millones de pesos o de la moneda local entre el número de personas que se reúnen en los grupos. Entonces eso te da un promedio del retorno de la inversión. Si el valor de tu silla, por el simple hecho de participar y colaborar en un grupo, en un capítulo exitoso de BNI, es superior a lo que tú pagas de cuota anual, creemos que es un
una muy, muy, muy buen indicador de cómo esta metodología funciona a los empresarios. En realidad, desde hace 10 años que está BNI en México, el valor de la silla ha superado siempre en más de un 500% la inversión que hacen nuestros miembros por participar en BNI. O sea, es una inversión y un retorno prácticamente garantizado. Ok, eso me parece excelente. En primer lugar, tienes la rentabilidad de lo que tú estás pagando, te genera, lo dijiste, 500%. Supongamos que fuera un peso, tú ya tienes la seguridad de que al término del ejercicio del año vas a tener 5 pesos que te hayan salido. Que lo hayas aprovechado o no, esa es otra situación. Bueno, pero por ejemplo, el capítulo, ¿cómo lo mides con el éxito? O sea, ¿a qué? ¿Tienes metas? ¿Tienes metas en cuanto a ventas? ¿Quién pone esas ventas? ¿O cómo se genera? ¿Cuál es el éxito? Pues sí, cada capítulo tiene unas metas que se fijan dentro del equipo. Sí, una parte es la meta económica, otra parte es el número de referencias que quieren intercambiar, otra es el número de visitantes que podrían convocar para aumentar nuestra red, ya sea que se agreguen o no a BNI. Esto aumentaría la posibilidad de conexiones entre los socios, entre los miembros. Eso es como se mide la rentabilidad o los indicadores para poder mejorar. ¿Y cómo es que los equipos logran sus metas? Es que dentro del sistema BNI tenemos varios requisitos. Y un requisito principal es que los miembros todo el tiempo estemos capacitándonos. Es decir, poder desarrollar nuestras habilidades de networker profesional para poder dar mejores referencias, poder tener mejores invitados a nuestras sesiones, poder hacer negocios tal vez más grandes cada vez. Y eso se logra solamente con la capacitación. Todos los capítulos en México y el mundo tienen sus metas que buscamos hacerlo de manera semestral, y a veces los capítulos buscan metas de mayor plazo, digamos a 2 años o 5 años. Entonces, con esa visión es que logramos en conjunto el trabajo en equipo y la colaboración, donde decimos, bueno, si queremos facturar cierta cantidad de millones de pesos en México, tal vez no lo logras en 6 meses, pero como equipo buscamos seleccionar a profesiones y especialistas que no tenemos en el grupo para poder dar recomendaciones y que ellos nos traigan recomendaciones a su vez. Y eso automáticamente genera mucha oportunidad de negocio. Ahora, algo que me llama la atención, a veces se da, ¿verdad?, en la sociedad, hay demasiado charlatán, ¿vale? ¿Cómo de alguna manera, o sea, a ellos no les importa de alguna manera pagar, pues, sino lo que quieren ustedes generar supuestos negocios o de alguna manera generar un entorno o negativo mucho en beneficio de ellos? Se olvidan de esa filosofía de ganar dando y es ganar tomando. O sea, yo tomo todo lo que me dé. ¿Es tan generoso el sistema de BNI como para irlos desfasando o desplazando? Mira, es cierto. No podemos garantizar que no hay, se nos cuela uno que otro, como tú le llamas, charlatán. Pero al final del día, una persona que no empata con la filosofía ganar-dando pronto se va a rezagar. Es decir, va a ser muy difícil que mantenga un estándar de equipo. Por ejemplo, si yo fuera una persona que solo velo por mis intereses, tarde o temprano me voy a aburrir porque no estoy obteniendo más ventas, porque no, los miembros de mi equipo no me van a estar contratando cada semana. Entonces, tarde o temprano, el sistema filtra a esas personas, o las personas mismas salen. Es como una selección natural, llamémoslo. Y el sistema BNI prevé algo de esto, donde la aceptación a los grupos de BNI no es automática. O sea, no basta con cubrir una cuota de inscripción, basta con cubrirla, y además se recomienda que otro socio te haya recomendado. Eso es un requisito importante. Y otra es hacer una entrevista donde el comité de membresías de cada grupo evalúa si el candidato está dispuesto a seguir el sistema y a colaborar. Y evidentemente podría mentir. Por el espíritu que estamos platicando de BNI, está más dirigido a las micro, pequeñas, medianas y quizá por excepción grandes, ¿no? Dejando las transnacionales fuera de esto porque no es, en principio no lo vería como el propósito. Sin embargo, para la gente que nos está viendo y dicen, ah, caray, yo me meto a BNI,
pero yo no sé quiénes sean miembros de DNI, ¿cómo voy a llegar si no me están recomendando? ¿Ahí qué podríamos hacer? ¿O bastaría la entrevista? ¿O qué sucedería? Sobre todo para que los que nos están viendo. Wow. Pues mira, ASTL ha participado en BNI desde hace año y medio. Entonces pueden relacionarse con, hacer un contacto aquí con la televisora, o pueden entrar al contacto del capítulo o de la región donde, donde les interese participar y mostrar algún interés de que quieren visitar un grupo en cierta zona de la ciudad o del país. Hoy, justo antes de llegar contigo, alguien llamó y dijo, oye, es que yo vivo en Iztapalapa, pero mi capítulo me están invitando a Tlalnepantla, ¿no habrá algo más cerca? Entonces, eso es como nosotros canalizamos a los empresarios, a los interesados. Con cierta comunicación, o ellos simplemente asisten y dicen, bueno, los encontré en internet, y si no hay miembro que te recomienda, esto no detiene el proceso de selección. Si el candidato tiene una actitud positiva, creo que puede participar sin mayor problema. Me parece muy bien eso, o sea, realmente lo que valdría la pena es la entrevista, ¿no? El momento en que lo conoces, el tú a tú. Y es cierto lo que dices de que es cierto, participamos nosotros como televisor y todo, pero a veces es muy difícil recomendar, ¿no? Si te llaman 50 personas o 10 personas, pues una cosa es que te sigan y otra cosa es recomendar. Ahora imagínate los que se llegan por el internet, etcétera, va a ser mucho más difícil. Pero el hecho de que haya una entrevista de tú a tú, donde conozco, te conozco, más, medio más o menos veo tu perfil y todo, independientemente de lo que me digas, eso yo creo que viste más, ¿no? Y ilustra más. Es un filtro. Digo, no hay un filtro infalible, pero dentro de la entrevista está una visita a tu localidad, a tu despacho, a tu empresa, a tu fábrica. Dentro de la entrevista es que el aspirante realmente se dedica a lo que dice que se dedica, que sea que no sea un negocio de tiempo parcial, sino que sea algo de lo que, algo serio, algo de tiempo completo, que de preferencia esté abierto a participar durante 52 semanas que tiene el año, si no es posible que tenga un sustituto, que esté dispuesto a capacitar al sustituto. Es un sistema que, aunque no sepamos hacer networking, si lo seguimos, el empresario o el aspirante va a tener un resultado. Eso es por eso es un sistema, porque nos permite tener resultados predecibles. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, Jesús, y al volver te pediría que nos dijeras cómo fue que fuiste seducido por la idea de BNI y cuántos años llevas. Hacemos una pausa y volvemos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv,
ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Jesús, antes de irnos al corte, yo te decía, ¿cómo fue que te sedujo BNI y desde hace cuánto participas en este grupo de network? Vaya que me ha seducido, porque BNI México llegó en el 2006 y al Distrito Federal, que ahora le llamamos Ciudad de México, llegó 2 años después, 2008. ¿A dónde llegó primero, perdón? La primera ciudad donde nació el primer capítulo fue en León, Guanajuato. Ok. Después corrió al estado de Querétaro y después llegó a la Ciudad de México. En 2009 fue cuando uno de mis clientes, yo estaba arrancando un proyecto que es un despacho de seguros. Yo no sabía vender, yo no tenía clientes. Yo siempre hago la broma que yo tenía 2 clientes cuando llegué a BNI. El que me invitó a BNI y el otro el mismo que me invitó a BNI. Es sorprendente cómo realmente participar en esta organización cambió mi visión, mi forma de hacer los negocios. Estuve participando como miembro unos 5 o 6 años. La empresa siguió participando hasta hace 10 meses, que por mis funciones como director regional de la zona DF Sur, pues ya no podía cumplir con los compromisos de ser miembro y hace 10 meses dejé de participar como miembro, pero mi firma siguió participando en un capítulo con el giro de aseguradores. ¿Okay? En estos años, lo que ha pasado con mi visión empresarial es sorprendente porque, insisto, yo no tenía contactos y ahora conozco muchísimas personas que me han ayudado más de lo que yo creo que he podido ayudar a ellos. Realmente el sistema BNI no puedo explicar cómo, más bien no solo explicar, no puedo agradecer todo lo que brinda a nosotros como beneficio, no solo económico, sino en relaciones, en conexiones. No estaría yo en este programa contigo si no fuera por BNI. No nos hubiéramos conocido si no fuera por BNI. Al final del día, una persona que era un emprendedor, yo, que no tenía visión empresarial, yo cuento con 4 compañías, una de ellas distribuye producto en todo el país con la posibilidad de expandernos a Latinoamérica. Es sorprendente todo lo que somos antes de conocer una red de empresarios como la que, lo que representa BNI. Wow. Ahora bien, tú dices que te toca ser el director regional de la zona sur. ¿Cuántos directores hay en la Ciudad de México y sobre todo en toda la República? En la República Mexicana, el esquema es un esquema de franquicias, donde tenemos una oficina nacional que nos regimos por lo que gestiona la oficina nacional, que a su vez tiene una comunicación con headquarters en Estados Unidos, con BNI Global.
Entonces, en nuestro país tenemos territorios. Principalmente, digamos que los territorios son por entidad federativa o estados. Y cada estado, como digamos es la Ciudad de México, se puede segmentar en varios territorios a su vez. En el DF, alrededor de 4 territorios son los que se están definiendo actualmente. En todo el país estamos ya rebasando los 2.200 miembros de BNI en México. Hemos hecho más de 100 millones de pesos por negocios concretados. ¿Al año? Al general. Al año. Al año. Al año. Al año. O sea, cada año los miembros de BNI rebasamos nuestra meta económica solo por seguir el sistema, ¿no?, de recomendación y de colaboración. La zona que a mí me corresponde administrar, que la llevo desde el 2010, son 3 delegaciones, que es Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. Y en esta zona tenemos alrededor de 8 grupos funcionando, con una comunidad de más de 200 empresarios. Y ellos desde hace 8 años, 7 digamos, casi 8, es que se sesionan cada semana con un sistema probado, dándose referencias y haciendo lo que en BNI llamamos cambiar la forma en que el mundo hace negocios, donde en vez de competir, en vez de vender, hacemos cultivar relaciones de largo plazo y ayudar y colaborar entre nosotros. Me sorprende eso, porque me parece que la forma en que puede México salir del bache económico que tiene, siempre he pensado que es a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. En la medida que tengas una clase media fuerte y promovida o en ascenso este sector de empresas, seguramente vamos a pasar a otro nivel. Y me parece que BNI logra conjuntar eso, ¿no? Porque BNI, te reitero, a mí, por lo que he escuchado y por lo que he visto, es más encaminado a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Viéndole esa perspectiva, creo que tienes razón. O sea, no es restricción del tamaño de tu negocio, pero efectivamente el nicho actual en BNI somos los micro, o a veces más pequeño que micro. Uh-huh. Y como oportunidad económica, microeconómica, creo que esto es la diferencia entre una crisis y salir de las crisis. Es decir, no importa de qué sea tu sector, de productos o servicios, en BNI siempre va a haber una referencia para ti. Entonces, a los emprendedores, micro o pequeños empresarios, es que esto es fabuloso. O sea, no hay manera de fallar. No creo que haya manera de fallar, pero sobre todo, la gran ventaja es que tampoco tiene límites, porque, por ejemplo, las personas que vienen del extranjero y quieren asentarse aquí en México, la mejor manera es entrando a este tipo de networking, ¿no? Entonces, de BNI. Absolutamente. Sin descartar que entre países en BNI también hemos hecho negocios, sí, y podemos seguir haciéndolos. O sea, los vínculos cada vez son más grandes y con la apertura de BNI en toda Latinoamérica es que esto va a ser realmente sorprendente. Todas las oportunidades de comunicación y conexiones que podríamos tener con una simple estandarte de cambiar la forma en que el mundo hace negocios y ganarla. Oye, a nivel mundial, ¿cuál es el BNI, el país con BNI más exitoso? Es una pregunta complicada porque creemos que todos somos exitosos, pero dentro de los indicadores hay muchos factores, ya sea el tipo de negocios que se reúnen, hay unos negocios que facturan más, otros que facturan menos, pero digamos que hay países que en México los tomamos de referencia. Uno es Australia y otro es la India. Son dos países representativos de cómo un sistema, vamos a llamarle americano, puede funcionar en culturas completamente diferentes. Entonces, uno de los retos que tuvimos en BNI México es asociar que nosotros éramos diferentes y que nosotros no podíamos seguir un sistema. Bueno, pues ver países como la India, Israel, Europa del Este, ahora África, que siguen el mismo sistema, tienen los mismos resultados, hace que nos permitamos creer en que un sistema puede funcionar. Entonces, desde hace algunos años, la Dirección Nacional de Australia
ha sido una especie de mentor para nosotros. Entonces nosotros seguimos mucho la guía que de los factores éxito que han tenido en Australia. Últimamente, por cuestiones del idioma, nos acercamos mucho a BNI España, donde ellos han tenido un crecimiento sorprendente, con una forma simple de reclutar, que es justamente el tema de las entrevistas. Uh-huh. Países en Europa, es sorprendente también ver Francia, Alemania, cómo es que reclutan pequeños empresarios, igual que en México. Entonces, si tú quisieras ver una referencia, yo podría recomendar Estados Unidos como país fundador. Es, hasta hace poco era el país que más miembros de BNI tenía en el mundo. Y hay un top 5 que podemos llamar a Australia, a Francia, a la India, a Japón. ¿Okay? Son como que los países referentes de éxito en la metodología, pero al final todos somos exitosos. Jesús, algo que me llama la atención es que tú decías que era franquicia, un sistema de franquicia. Y si algo han tenido las franquicias, sobre todo las internacionales, es que si bien es cierto que es un repetir en diversos lugares, en diversos territorios, lo cierto es que te han permitido tropicalizarte. Es decir, tomar cosas, consumos o hábitos del lugar al que llegas. No ser tan radical en tu metodología. ¿Ha habido algún cambio en México? ¿Se ha tropicalizado BNI en México? Bueno, este tema de tropicalizar, vuelvo a la idea, es que hay que tropicalizar lo menos posible. Pero si quisiéramos mencionar algo que en México tropicalizamos, es que la hora en que se reúnen los grupos de BNI en México es 7:30 y en el resto del mundo es a las 7 de la mañana. Es de los principales cosas que tenemos que tropicalizar por una creencia que, al inicio, de que pensábamos que el mexicano no era capaz de llegar a tiempo, pero esa creencia pronto se ha dispersado. Es decir, yo ya no conozco un mexicano en BNI que no sea puntual. Prácticamente es una creencia que, al tropicalizarlo, nos hemos dado cuenta que no hay necesidad. Más bien, si tuviéramos que tropicalizar algo en un sistema, digamos, como BNI, yo me atrevería a sugerir a los futuros franquiciatarios o miembros que no lo cuestionen, simplemente lo hagan y que se den la oportunidad de demostrarse que así como está diseñado es como va a funcionar. Es cierto. Ahora te pregunto, ok, tú ya tienes tu BNI, BNI está creciendo, etc. En estos 8 años que tienes en BNI, desde la mínima función hasta la mayor función o actividad que tienes, responsabilidad, ¿cuáles han sido los 3 momentos clave para ti, Jesús, que haya representado a él? Hay muchos momentos, 3 sería complicado. Yo te puedo decir que he aprendido más de lo que nunca imaginé, más que cualquier programa de posgrado o doctorado en relaciones humanas. Es decir, como mencionábamos antes, una organización con tantas personas es que no puede ser perfecta. Entonces, todos los aprendizajes en cómo relacionarnos, resolver conflictos, ayudar a las personas a que, siguiendo el sistema, puedan tener grandes resultados, son como que los momentos que no tengo cómo expresar el valor, no para mí, sino la experiencia de que realmente estamos cambiando la forma en que el mundo hace negocios. Mucho escepticismo, muchas personas que dicen, bueno, vamos a tropicalizar porque aquí en México somos diferentes, pues no. Todo es cuestión de seguir un método, y este método te puede dar resultados probados o predecibles. Si tuviera que mencionar un momento así especial, es como expresar que abrir un grupo de BNI es de los retos más grandes que jamás imaginé. Es decir, yo nunca pensé que podríamos lanzar tantos grupos en México como país. Y de un momento a otro, la cultura de BNI, la cultura empresarial, empezó a cambiar. Y hay muchas personas que ahora nos buscan. Hay muchos empresarios que sí creen que el networking efectivo podría hacer la diferencia en sus negocios. Creo que eso es un momento que es un antes y después en la forma en cómo nos relacionamos los empresarios. Perfecto, Jesús.
La verdad, me agrada mucho lo que hemos platicado y sobre todo para las personas que tienen sus negocios, que son dueños de negocios, es decir, que no participan directamente del negocio, pero sí viven de él, y sobre todo los emprendedores o los futuros empresarios, yo creo que es una excelente opción de crecer. Y no me quedaría con una pregunta, Jesús Álvarez. En tus propias palabras, ¿quién eres? Ahora me catalogo, he trabajado mucho en ese desarrollo, el autoconocimiento. Entonces, hoy me catalogo como una persona que tiene pasión y liderazgo y me gusta compartirlo con otros. Y amo lo que hago y realmente mi actividad actual es lo que me permite lograr esta misión. Compartir la pasión, liderazgo, no solo mía, sino lograr que otros la compartan a su vez. Muchísimas gracias, Jesús. Y a ustedes que nos han seguido, muchas gracias, amigos, y les traemos una sorpresa. Próximamente más de BNI por más tele. Jesús, muchas gracias. Y a ustedes que nos han seguido, hasta la próxima.